La columna fue tallada en la misma roca de sal. Esta columna tiene 8 metros de diámetro. Pero vean, lo que ustedes ven como un muro, en realidad es un pilar. Y sobre ellos recae el peso de la montaña, ¿sí? Por eso es que ustedes verán columnas, extensión de columnas, pilares, extensión de columnas. Porque a esto es lo que se les define como naves. La nave, la primera nave de la catedral, nos lleva a referir el nacimiento de Jesucristo. Vamos a ver el precedente de los visitantes. En este lugar, no nos dejamos sorprender por otra escultura del artista italiano Ludovico Consorti, quien utiliza roca arenisca para el diseño de estas esculturas. El pesebre, la mejor forma de rendir un bueno tributo a ese nacimiento de Jesucristo. Y luego que ustedes lo tomen sus fotos del pesebre, observarán al frente esa formación de sal blanca. ¿Se acuerdan que lo veíamos al comienzo? Esto es evidencia de la filtración del agua que hace que la sal se empiece a aglutinar de uno de este tipo de formas. En este caso lo que ustedes ven como cascada. Le vamos a tomar fotos en el lugar. Los que hicieron sus fotos con el servicio del foro, el servicio fotográfico del lugar, aquí pueden hacer la segunda y la tercera.